antes estaba aquí en el módulo de justicia laboral. Caballero, ¿qué es lo que ocurrió hoy día? Bueno, ¿el accidente? ¿Qué fue, sí, lo que ¿qué pasó? Fue lo que le pasó? Narren brevemente lo que pasó en ese accidente en la empresa Icatón. Bueno, fuimos a hacer un trabajo de una luminaria que se estaba cayendo. Habían varios días que estaba por caerse y nos mandaron a repararlo, para darle solución. La única solución era cambiarla por un nuevo equipo. Es un equipo especial hermético, por lo que trabaja en una cámara de menos 25, menos 30 grados de temperatura. ¿Cuándo ocurrió el hecho? El 10 de agosto. ¿De? Del 2008. ¿Tú trabajabas ahí en esa empresa? Sí, yo trabajo ahí. ¿Y de ahí qué pasó? O sea, bueno, estuvimos en un montacarga y lamentablemente no hemos llegado a hacer el trabajo y se cayó, pues. No hemos llegado ni siquiera a hacer nada, solamente ha subido unos 7 metros por lo menos será, y ahí la máquina comenzó a balancearse y ya pues... ¿A raíz de este accidente usted quedó parapléjico? Ah, sí, quedó parapléjico, así no puede tener movilidad, muchas cosas que no puede hacer. No. ¿La empresa? O sea, mis necesidades. ¿La empresa lo apoyó en algo? ¿Está responsabilizado? No, justamente estoy aquí en juicio pues porque no me quieren indemnizar. Se amparan en la ley agraria que no cubre indemnización. Y pero el accidente le ocurrió en el momento que estaba trabajando. Sí, en horario de trabajo. ¿Y entonces cómo es que no...? ¿Qué tiempo tenías tú trabajando ya para la empresa? En ese tiempo, casi 2 años. En esa empresa, porque... ¿Otras trabajé en otras empresas yo. Uh-huh. Se ha venido a otra empresa. ¿Y esa empresa se ampara en esta ley para no cubrirle ningún beneficio? Así es, en eso se ampara. ¿Qué es lo que estás reclamando tú ahora? Una indemnización justa, porque necesito ir para mi tratamiento, para recuperarme. Necesito ser independiente, ¿no? Yo acá dependo de mi madre, pero ahora me veo en crisis porque lamentablemente mi madre ha sido operada y no me atiende. Pues lamentablemente mis hermanos también tienen sus cosas que hacer y aparte otros que no me quieren ayudar. O sea, de las familias que uno espera. ¿Pero qué dicen los dueños de la empresa Icatón? Bueno, las veces que he hablado, o sea, me dicen que no me han querido, que no me corresponde en iniciación porque han cumplido con los costos. Uh-huh. ¿De dónde es usted? De Icatón. Bueno, en todo caso va a ingresar. ¿Qué tiempo ya tiene usted con este proceso? 2 años. ¿2 años tiene? En esta lucha, y hasta el momento no consigues nada, por favor. ¿Hoy día qué se va a desarrollar? Hoy es la audiencia de conciliación. ¿Audiencia de conciliación? Sí. ¿Anteriormente la empresa quería conciliar contigo? ¿Voluntariamente? No, porque le mandó un montón de cartas notariales y nunca me ha... Solamente me llamó una primera vez, pero no... ¿Tu nombre? Luis Alberto Alvites Mendoza. ¿Cuántos años tiene? 42. Buenos días, damos inicio a la audiencia de conciliación que ha sido fijada para el día de hoy, 19 de septiembre del año 2013, en el expediente 814 y 813 sobre el proceso de recibe el juez José Luis Carlos Medina, del Comisión de Trabajo de ICA. Vamos a proceder a la calificación de las partes. Señor Alvites, díganos su nombre completo, el número de DNI y su domicilio. Luis Alberto Alvites Mendoza, DNI 21-52-5855. Dirección Cotijaría, número sur, Manzana E, norte 24, por la Cruz de Manzanilla. Gracias, señor magistrado. Muy buenos días. Mi nombre es Franklin Eduardo Ocampo Cabanías, con registro del Colegio de Abogados de ICA número 3643, domicilio procesal en la casilla número 691 de esta sede judicial y casilla electrónica número 4555. Tenemos la presencia del representante de la demandada, quien vamos a pedir que se identifique. Sí, buenos días. Mi nombre es Javier Fernando Ferrandis Zabaler. Mi DNI es 21529170 y mi domicilio es Avenida Manuel Santana Chiri, 1155 I. ¿Cargo al interior de la empresa? Gerente de Administración. A todos los presentes, buenos días. Mi nombre es Pablo Alfredo Velázquez Flores,
con número matrícula 3298, mi casilla para hacer la número 492 y mi casilla electrónica la 1955.